Bienvenidos a todos, señores. Bienvenidos una vez más aquí a este día de directo. Aquí estamos nuevamente con lo que tiene que ver en este día de directo. Por supuesto, aquí estamos llevando absolutamente todo lo que es este mundo Minecraft, obviamente, en nuestro servidor. Así que ya voy a quitar. Ahí estamos. Por supuesto. Se termina ajustado, no sé si está bien ajustado, sí, está bien ajustado, así que te van a poder aprovechar y pasar con todo. Como ven ahí atrás, esa es mi nueva base. Estuve haciendo cositas, estuve haciendo un poco de todo. Lo más interesante fue sin duda el hecho de tener que ponerse un rato a hacer cosas. Estuve trabajando, estuvimos haciendo un poco de todo con lo que tiene que ver con con construir, con avanzar. Ayer no abrimos el server, lo hicimos recién solamente el martes. Bueno, buenas, estamos en vivo. Bueno, antes que nada voy a aprovechar para cargar los chunks. Ahí estamos. Bueno, como ven, esta base larga, extensa, es mi nuevo hogar. Que en sí lo que hice fue acomodar un poco. O sea, era la misma base, solamente que estuve picando muchísima piedra. Estuve metiéndole un poco de vidrio, no traje mucha arena. Y terminó sobrándome. Y esto, simplemente la idea es hacer una especie de mina hacia abajo que conecte mi base como para ganar tiempo. ¿Quién pone la mina dentro de la casa? Un montón de gente. ¿Quién me está hosteando? Moni Stitch. Hola Moni, bienvenida. ¿Cómo estás? Romy, no. Moni. Y había el coso. No, gracias, Romy. Gracias por el posteo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aprovechar. ¿Te sigo? Romy, ¿me mostras tu casa? Moni Stitch. Sí, dice. No me acuerdo dónde. Aquí. ¿Qué pasó? ¿Estás mejor de ánimos? ¿Dónde mierda era? Mi casa. Para allá, derecho, para allá. Ah, ya veo la isla flotando. La isla flotando, bueno. Voy Moni Stitch dice, digo este cuento. Ok. Por cierto, está con el canjeo de cosas, estás invitada a entrar al mundo, ¿eh? Lo que sean amigos sea mejor, y si pueden difundirlo, mucho más. Está re deforme la isla. No la veo. Y bueno, corta el pasto. Está. Esta es la casa de Romy. Pura madera. Pura madera, sí. No, el tema es que, a diferencia mía, que yo tuve mucho menos. Mira, tengo un bosque ahí atrás, o sea, creo que es muy fácil. Fácil, sí, fácil, estuviste 3 horas construyendo tu casa. Sí. A ver, pero es que lo bueno de tener un bosque atrás es que es fácil. Sí, tenés madera siempre asegurada. Claro. Está muy mal la habitación. Y acá abajo, ¿qué tenés? Nightbot dice, cofres, súmate al canal de follow comentando, ayudando a crecer este humilde espacio y mostrar tu actividad, objetos, todo será recompensado a su oportunidad. Che, ¿y van a tener nombre acá los perros? Ah, no tengo etiqueta, eso se consigue. Perro y perra. Perro y perro. Cuando consiga una etiqueta o dos etiquetas le pongo. Bueno, como ven, básicamente hicimos 3 pasadas de pan y conseguí un montón. Así que estamos. Niña, te sigo. Vanessa, te sigo. Y primero Vanessa, llévame a tu casa. No sé dónde está. Está por allá atrás. Porra perdida. Por allá atrás. Bueno, llévame a tu casa porque está enfrente de la mía. Casi me caigo en la cueva. Ay, Dios santo, esta chica. Acá está mi casa. Ah, no la veo. Ah, ya. Bueno, gracias por dejarme re atrás, ustedes dos. De nada. Yo me estoy moviendo, ¿eh? Y ahí encima empieza a llover, me voy a resfriar la puta madre. Se va a dar COVID. ¿Eh? No, no, yo con el COVID vivo toda la vida. No, nunca tengo olfato de nada. Y tengo que poner una escalera, porque es re difícil de trepar esta. Sí, de verdad. Bueno, a ver. No tiene puerta. No tiene puerta, es una casa sin puerta, es decir. Pensá que mi primera casa, cuando tenía un servidor, cuando estaba recién empezando a jugar, mi entrada era secreta.
entrabas, tenías que cavar, quitar dos bloques y después tenías que te metías bajo tierra. Y era un camino, uno a la salida, otro a la casa y el tercero hacia abajo a la mina. ¡Te re excediste! Se compró una mansión. Iba a ser un chiste que solamente podíamos entender nosotros. No sé si está para decirlo. Que te compraste una quinta, siendo quinto. ¡Ay, qué mongólico eres! ¡Va, te voy a matar, Alexis! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, pendejo! No. ¡Y deja de quitar tierra! A tu lag. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Minar? Hoy lo que podemos hacer es o minar barra, o... Barra pegarla, Alexis. Por cierto, no tiene nada. Como ven, acá lo que sí saqué de creativo... ¡Vamos, talenta, Alexis! Es el... El libro. Vamos al end. Bueno, terminamos el, entonces. Le... Vamos al end. Repite el capítulo, ya que dice el Alen. Tengo un cubo de agua. Alex. ¿Qué? ¿Me has acordado de quién? Dale. ¿Me puedes dar papas y zanahorias? Mis cofres petaron. Pero vale, eso sí te di carne. Pero es para plantar. Dios mío. De vaca. Alex, ¿por qué hay un cristal roto acá? Creo que no llegué. Ah, porque creo que no llegué a. Me faltó un coso de arena. Ah, ok. Además, lo voy a poner a cero ahora. Tac, tac. Listo. Es más. Fíjate si ahí ya ha hecho. Son las de la izquierda. Si hay hecho, agarra. Y tráeme las que faltan. ¿Qué mierda iba que a ser? Que saques papas y zanahorias. Ay, cubo de agua. Zanahorias y... ¿Tiene lava cerca? Lava... Creo que había lava. Por alguna, pero no me acuerdo dónde. Sí, ¿para qué? Ya sabía lava, pero la vanesa me la tapó. Ah, qué boludo. ¿Para qué tapas la lava? Porque si no se va a quemar la casa. Ah, bueno, una de las cosas que también hice, que está por acá, fue hacer una especie de bajada hacia allá abajo. Romy tiene obsidiana. Que fue lo que vieron en la parte pasada. Que es una caída, hay mucho carbón, hay materiales, es... Aparte, al estar en estilo abierto, mucho mejor. Me tengo que hacer un pico de diamante para ir a buscar obsidiana. ¿Obsidiana? ¿Para el Nether? Sí, para el Nether. Y tengo que buscar tipo para el mechero. Sí, también. Pico. Yo voy a empezar a mirar acá abajo lo que puedo encontrar. Voy a pasarme palos, qué pobre. Me gasté tanta madera que ahora ya no tengo. Ay, me quedé sin pico, qué boludo. Un pico de diamante. Perfecto. Bueno, a dormir. ¿Dónde están? Ah, tengo que... ¡Una hora para subir a mi casa! Y bueno, ¿quién te manda a tener una quinta? Una quinta. Tengo quinto. Ramón Gol, no es nuestra culpa. Y mía tampoco. Dale, duerma la concha. Ah, voy, para que estoy llegando. Para. Ay, Dios. Tac, tac, tac. Ay, yo dejé el oso abierto. El oso. El oso. ¿Por qué salgo afuera de mi casa cuando duermo? Me hace un water drop. No, ni lo hice, me sale mal. Ahora me voy a minar. Ah, necesito un pico de hierro. ¿Sí? Okay, ¿mucho? Para antes que nada, que necesitaba. ¿Dónde tengo mesa de crafteo en esta casa? Creo que no tengo. Ah, no sé. No tengo. Y como no tengo ganas de hacer una,
No. Vamos a robarle la casa de Alexis. ¿Por qué me venís a robar? No sé. ¿Y por qué eres el que está más cerca? Pero hacete una vacancia. Tengo madera. Tenés todo tipo de árboles ahí cerca. Dije que no tengo madera. Me da igual. Esta, ya tengo esto. Necesito un pico de diamante. Quiero ir a buscar diamantes. ¿Ya quería ir a buscar diamantes? Para... Pero si ya había conseguido diamantes. No, es cierto que ya conseguiste la señorita. Veloz ya consiguió. Entre voy muy así que es súper rápido. ¿Alguien tiene carbón? Yo, en mi casa. A mí me quedó muy poco. ¿Quieres que te dé? Sí. Para MTP. No me acuerdo ni cómo era la cosa. No soples en el micrófono. Ya, estoy en mi casa, ven y llego. O yo voy para allá, no sé cómo quiero. ¿Cuánto querés? No sé. Listo. Vamos a empezar. Listo, gracias. Estos sensoritos. Ah, pero claro, yo puedo saltar acá. Ah, hice 64 palos. No, ni siquiera hice 64, hice más, hice el doble. Se romó un gol. A ver, ¿a dónde voy a minar para conseguir lava? No sé, te acompaño. Yo voy a bajar acá abajo, si veo que hay lava te aviso. Espérame, ¿dónde estás? Acá hay muchísimo carbón, ¿eh? ¿Tierra? No, para vos, que también querés carbón. No, yo tengo. De a cosa, digo. Ya me dio Romy. ¿Qué se llama pereza? Romy. ¿Pereza? Mira, ¿lo vi o no? Ay, me hice pije. Yo también. ¿Y esto? ¿Y esta base? ¿Cuál? ¿Listo? ¿Dónde? Acá. ¿Dónde te quedaste? No, justo se te empieza a mí. Acá esto, es lo tuyo, ¿no? No, ok. No. Bueno, vamos a hacer una cueva. O vamos a una cueva. Vamos a una cueva. Bueno, no, creo que esa es la mía. Sí, sí, es la mía. Dice, Oli. Buenas. Hola, Trasher. Hola, Trash Corazón. Saludos. ¿Cómo estás? Buenas, Rick. Bienvenidos, chicos, a esta... Este segundo capítulo de este survival especial hecho para toda la gente que me siga. Para amigos, para mods, para VIPs, para todos. Bueno, igual lo tienen que canjear, así que... ¿no? Sí, la gente con la gente comiendo sí lo tiene que canjear. A ver, vamos acá. ¡Alto atajo! ¡Alto atajo! A ver, ¿dónde mi mierda vamos? ¿Dónde estás? Espérate, ¿dónde? Acá, te perdí. Acá, tío. ¿Qué estás haciendo? Yo buscando a Romy. Buscando a la mina. Rick 93 dice:
¿Conoces el juego My Summer Time? Sí, conozco el juego My Summer Time. Me suena haberlo escuchado, pero no he jugado. Va. ¿A ustedes? No. No, creo. No, por eso te digo, me entró mucha duda ahora. Suena. Sí, por eso te digo, a mí me suena un montón. Acá, bueno. acá hay muchísimo carbón. Esa, ah, mi habitación suena buena. Chicle. De menta. ¿Dónde hay una mina? No hay mina. No sé, pero me voy a comer otra menta. O estás re vicio. No, saqué todo. Estás vicio alto con la menta, vos. La menta no, con los chicles. Ok, lo que sea. Hace años que no comí un chicle. Ah, mal. Pero te tragas el chicle al final. ¡No! Vos te lo tragas. Bueno. A mí me pasó que me agarró un ataque de risa una vez comiendo cosas y me lo tragué. Pero la fea. Mira acá, Arisa. Tenía 93. Torcha. Dice, así que imagínate. Supongo que ya almorzaron por allá. ¡Oh, Rudy! Coso y nosotros dos, los sudacas, sí. Guatemala todavía no. Y no, si son las 11. Que preguntaba si ya habíamos almorzado por acá. Ah, sí. Comí una torta de fiambre. ¡Uh, lava! Ricky, vamos a hacer el portal acá. ¿Cómo una torta de fiambre? No. Torta de fiambre. Hasta luego, araña de mierda. Ya, acá estoy consiguiendo. ¿Cómo que se llama Mira, esto? Mira, carbón no me va a faltar. Conseguí. ¡Ah! ¡Me quemé! ¿Qué fue eso? ¡Me quemé! ¡Conseguimos obsidiana! Excelente. Ahora solo nos falta conseguir el coso este para el mechero, graba, cosa de raro, ¿sí? Sí, pedernal. RIL 93 dice, ¿alguno de ustedes juega Rocket League? Graba. Ah, acá está. Graba. Yo lo tengo. ¿Tienes pala, Vanessa? Yo tengo pala igual, si querés. Lo tengo, pero a mí no me da. Y acá. Coso, sí, tiene el Rocket League. Y lo juega. ¡Ahí! ¡Bien! Dame lo que lo hago en la casa. Yo me tepeo y te tepeas a mí. Y hacemos el portal. Okay. ¿Dónde lo van a hacer? ¿Lo tenés? Me tepeo. Pero, vale. ¿Dónde lo van a hacer? En la casa de Ron. Ok. ¿Y por qué se te pega? Agarrar hierro que hay acá, hay hierro. Y porque si no esté re perdida. Acá hay hierro. ¿Y para qué le di el libro? Y yo me tepeo a mi cosa y ella se tepeo a mí. Dice, súmate al canal con tu follow, comentando, ayudando a crecer este humilde... ¡No, eso es remova! ¡Ay! ¡Eso es remova! RIL 93 dice, su reboba. Alex, tu voz se escucha bajo, pero la de tu amiga se escucha. ¡No, bien! Vanessa! ¡Se me va a quemar la cara! Porque, a ver, no es que yo hable bajo. No es que yo esté hablando bajo. Es que ellas gritan. Pero bájamelo, la concha de tu hermana. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos son? De 5, ¿no? De 4. Da igual, lobo más grande, mira. Lobo re alto. A ver. No, re loca. Voz y video. Micrófono. El micrófono está alto, hasta arriba. Y bueno, joder. Sí, a ver, tampoco que puedo. Loca, pero mi loco tampoco que puedo hablar demasiado tan fuerte, pero. ¿Qué? Ah, ok. Alex, ¿te vení? Al líder. Ahora en un instante porque estoy juntando materiales. Tengo que tener ajustado. Hay que ir todo junto, Vanessa, hay que ir todo junto. Pues. Sí, acá no hay mucho que dormir, más. Dale, vamos a dormir. Ah, pero. Ya de noche, ¿se escucha mejor ahí? Vení, agarrate la cama, separala si querés y dormí la puta madre. Vamos a salir afuera igual, Dale, mierda, no duerme. Ri,
mira, vamos a aparecer afuera, es típico. Dale, Alex. Alex, duerme. Ya voy, ¿me dejan llegar? No. No. Dormí. Paren. Duerme. No. Paren. No. Uy, qué trolls que están estas chicas últimamente. Voy. Para ayer. Ya está. Hola. Hola, buenos días. Hola, Marisa. Hola. Me está aterrando lo que están haciendo. Yo voy a aprovechar para hacerme otro pico. Ah, no, perdón, necesito. ¡Pero ya. Ven! Nada, solo aparecí afuera de mi casa. Cuando duermo aparezco afuera. Tengo bastante carbón, eso es lo bueno. Por la duda. Apúrate, voy a entrar al portal. Voy. Buen hombre. Ali, espérate, Romy, tienes mesa, ¿verdad? Yo tengo mesa crafteo. ¿De crafteo? Sí. De crafteo tengo igual. Bueno, pero digo a Romy porque estoy en su casa. No es tan difícil llegar. No, no es tan difícil. Estábamos en la mina y no teníamos ganas de salir. Va. Altísimo el portal. Pará, tengo arco, lo voy a usar. Voy a sacar mi arco y lo voy a usar. A ver. Vamos a ir por primera vez entonces al Nether. A ver qué hay. Vamos. Y se adelanta el hijo de perro. ¿No están ahí adentro? Alex. No. Dale, estoy acá todavía. No, no entra. No me deja entrar, no sé qué pasa. No. Ahí. Me mandó. What the fuck? Procesando. Ya me mareé. No anda. Ah, No, hay mucho lag. Uy, mira, hay cuarzo. No, épico. Si alguien quiere cuarzo, me avisa. Pero te robas al. Uy, casi me muero. Para si tiro agua acá, ¿qué pasa? Se evapora. ¡No! ¡Se me quemó la! Se evaporó el agua. Qué retrasada. ¿Dónde va? Ah, acá, corcito, Ricky. Bueno. Listo. Se me cae el chicle en la boca. ¿Qué te pasó? ¿Te quemaste? Casi hago la munición, pobre. Sí, 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 hay una altísima caída. No. Uno, dos, tres. ¿Quién me está robando? Alex. No, yo estoy acá arriba construyendo la conexión de puente. No tengo bloque. Ahí está. Se robó, no traje bloque. Solo vos construís con madera, Marisa, estás re loca. ¿Y por qué es lo único que tengo? Pero pica un poco de piedra. No. Casi me mato. Sí, estamos en el peor lugar para construir. ¿Alguien guardó las coordenadas del portal? Dale, ya las anoto. Yo no. Ya las anoto en fondo. ¡Mirá! ¡Un cerdo! Yo me gasté medio stack de antorchas. En la cueva. Boca. Sí, lo vi, gastaste como... Ney, qué raro que no haya gas. Sí, por ahora no hay gas. Quiero piedra luminosa, pero mira dónde está la hija de puta. Porque sí. Listo. Ya lo tengo. 306, no, menos 306, 74, menos 10. Reel 93. Dice, bueno, Alex, ¿cuál es tu coche favorito? Y si tu amiga sabe de eso, que me responda también. No, pero me pregunta Rick, en el 93, ¿cuál auto me gustan? Y a ustedes también, si es que les gusta algo. ¿Qué auto nos gusta? El coche favorito, dice. Auto. ¿De qué? No sé. ¿De la vida diaria? Carro. ¿Sí? Sí, auto. Un Camaro. Sí, ella es fanática de los Camaros. Y yo, sí, también soy de los Chivos y del Porsche. Amo el Porsche. Porsche.
Ok. Pito, vean. Pipo no. Museo. Simulado. Lucas. Oh, what the fuck. Qué sonó, boludo. Viste, ¿por qué así no pone que... el PP? En ese aspecto me gusta el Porsche y me gusta el Chevrolet. No se puede activar el PvP acá. O un buen Mossegar me da igual cual sea. Mientras suene lindo, dale nomás. Si yo no tengo arco. No puedes activar el PvP en el server. RIL 93 en el... dice, a mí me encanta el Corvette. Ay, bueno. Casi me mato. Alexi. Ew. ¿Vos abriste el server? No. Vanessa, pon el PvP la coche, perdón. Ay, ah, ah, por eso no podía golpear. No me podía golpear. Ah, ok. Con razón yo digo, pensé que era lag. Te juro que pensé que era lag. Te dije que era lag, que el coso no estaba activado. Ah, yo qué sabía. ¿Te pensás que sé? Romy, ven. Acá hay grava, acá hay más cuarzo. No sé si alguien... usa cuarzo, yo por los dos lo llevo. 93. Dice Cabanio Suárez. No, no hay ganas de reiniciarlo con media hora. No, tampoco, eso es verdad. Después de cosas lo cerramos y lo juntamos. Allí Piedra Luminosa, quiero ir ahí. Vamos. A ver, no soy uruguayo, acá sigo una cosa, y tan futbolero, pero entre Cabani y Suárez, dámelo a Cabani, porque prefiero más un Cabani. Estilo de juego que dame un coso. También que Suárez te mete los goles, te define los partidos, Cabani, pero dame siempre el estilo de juego, sí. Sí, sí, dame los Cavani. Aguante Mulera. ¿Dónde está? Mulera es 9 de 10. Toda mi compañera del año pasado estaba enamorada de Mulera. Tiene su facha. Yuffie dice. Tiene su facha. Buenas. Oh, bienvenida, Yuffie. Bienvenida, amigo. No. Gracias por pasarte, en serio. Yepa, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estáis? ¿Dónde está la cosa? Allá está. Pero bajá para ahí, yo voy para allá. Ah, mira. Hace una escalera para abajo. Una gran personita que conocí en el día de ayer, gracias a Noyana. Que mucho tiene relación, así que la verdad que me encanta. Gracias por estar apoyándome. Nada, un placer. ¿Qué tal todo? Bueno, acá estamos. Primera vez nos vinimos al... al Nether hace nada. Y bueno, estamos armando, haciendo por primera vez, experimentando un mundo survival así amplio al 100%. Y por supuesto, la gente que esté, que la siga, porque lo merece. Y es una gran persona que se merece mucho cariño y mucho apoyo. La verdad, me encanta lo que hace. Aparte que también está haciendo algo similar a lo nuestro, solo que con más clase, más calidad. No, como yo que soy un banco de mierda que no sé usar mods. De barra baja, Lord barra baja K. Como si hubiera mods. Oli. Hola, Lorca. Dice, ay, si muchas pego... gracias, compañero. Pero a mí estás de loca. De barra baja, Lord barra baja K. Dice, ah, sí. ¿Cómo va ese survival? Acá arrancando, por ahora vamos bien. Dice, yo también soy una manca, jajajajaja. RIL 93. Vamos a comparar. Se conseguí piedra luminosa. Ese bot habla extraño cuando lee a algunas personas, por no decir que habla como okay, el más, sí, 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 es muy raro barra el... baja, Lord barra baja K. El bot es rarísimo. Dice, has muerto muchas veces. Romy, okay, no, más, no, no, no. RIL 93. De hecho, todavía no me... dice, no me quemes, hijo de puta. No me quemes, desgraciado. Todavía no morí. Dice, ah, pero ya tengo como 64. De barra baja, Lord barra baja K. Ponlo en coso, tipo, dice, en la mesa de coso de inventario. Sí, ponlo, sí, sí, sí. Dice, Lorca. Lorca, ya chiré 30 bits. Ah, creí que se había caído el mundo. Gracias, dice, amigo. Yo voy al Nether y muero en nada. RIL 93. Gracias por esos 30 bitazos. Saludos al chat, voy yo. Yuffy Game. Dice, ojo, de barra baja, Lord barra baja K. Dice, mira que yo soy alguien que no tiene donaciones ni nada. Abierta, ¡ah, sí! Sonrisa boca abierta. Ay, no. Mis oídos. Es tierra mongólica. Me tiene al... No, espera, iba a decir,
Lorca, en serio, gracias por esos bits, no te hubiese molestado. ¿Cómo no te morí? No soy alguien que reciba muchas donaciones, de hecho estoy casi ni recibo. Nada, ni y me encanta, gracias en serio por ese apoyo. Y lo mismo a ustedes, a Rick, a Yuffie que están acá, de verdad se los quiero muchísimo. Encima del bloque. Para vamos a hacer algo. Para que también lo apoyen al mastrodonte este. Listo. No me llames como perro. Qué tarado. El cuarzo lo llevo, no sé está? ¿Para cuánto tengo? Yo voy a tener que volver a hacer otro pico porque no tengo ni materiales. Lord barra baja acá. Dice jajaja. Ay, coño. Cachaca. Dice mi amor. No, alta mira. De barra baja, Lord barra baja. Dice gracias, crack. Lo mínimo que puedo hacer por el... Por esa donación, amigo. Lo mínimo que puedo hacer, gracias, en serio. ¿Es ahí o no, Vanessa? Yuffie Game dice, eres un grande Alex SN037. No me considero un... A ver, para mí me tengo que chiste porque no me van a escuchar. Decía, no me considero por ahí un grande ni eso. Sí, alguien honesto, humilde, sencillo y demás. Y me gusta más eso. Yo sé que por ahí uno diría, ¿por qué no empujo más a que la gente se sume, que aliente, que si quiera donar, que lo haga? Porque me dolería mucho pedirle algo que tal vez no sé si merezca o no. Con que estén ahí me alcanza. Si después quieren compensarlo de esa manera, bienvenido sea. Es básicamente por eso que lo hago tan simple. Aparte que no sé, pero es así. A mí me gusta la simpleza. Yuffie Game dice, es muy bonito de tu parte. Reel 93 dice, grande hermano. Gracias. Pero voy a ir a la base. Creeper, mierda. Sí, sé que es un detalle y demás. Sé que lo podría hacer mejor, pero a veces hasta me cuesta hacerlo. Hasta a veces a mí me cuesta hacer las cosas como uno quiere. Tengo cuarzo, tengo esto, no, los metales los tengo no sé dónde, acá. Ya después lo que voy a hacer, lo que podría hacer es cortar por acá todos los largos y hacer una granjita. Así que en ese aspecto, lo hacemos. Y la verdad que me sonroja mucho lo que me dicen, chicos. Me encanta. Volví. Romy, prepara el TP. Ya me di cuenta, Alexis. Prepara el TP para cuando entre. Ya. Dale. ¿Qué pasó? Se cayó la lava. No me carga el... No. Puede ser, sí, puede ser. Ahí. Uy, amiga. Bueno. Comí. Che, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de tierra que está arriba del... de la entrada al Nether? Ah, en mi casa, en la isla flotante. La isla flotante. No veo nada, por la antorcha. ¡No! ¡Puta ma! Me salvé. ¿Qué sí? Que me... Se cayó. En la salida sí, me caí. Sí. Vamos arriba, vamos para arriba. Construye para arriba. Yuffie Game dice,
UF casi. Ahora vamos a hacer el siguiente. Poner así. Voy a construir de esta manera. Sí, es una fortaleza. Y hagámoslo. ¡Era Rami! ¡Rami! Me paro una torre. No pigo. Listo. Uy, no veo un poco. Y con eso estamos. ¡Uy, en el Minecraft! Ah, tengo los Jade. Quítate los Jade. No, se ve épico con los Jade. ¿Dónde está la fortaleza? Ya. ¿Viste? Ya me pude encontrar la fortaleza. Hola, esqueleto. ¿Qué hicieron? Mis oídos. Y bajame, boludo, me te dije. Pero ya lo bajé. No, el spawn de Blases. Uy, amigo, estamos en el hombre. Una antorcha, no veo un pijo. Yo fijé. No, tira la espada. Dejo por aquí tu stream mientras miro los comandos. Dale, Yuffie, anda tranqui. Ya lo saqué. Hasta luego. Ahora vamos a leer. Ah. Y ahora podemos leer. Opa. Quiero cofres. Lo peor es que como no tengo un arco, no. Rig 93 dice: estaré almorzando. Buen provecho, amigo. Rig 93. Dice Kurt. Oh, alta piedra luminosa. Rami, se me acabaron las antorchas. Me cago. ¿Tienes carbón? Luminosa. Sí, tengo 6 nada más. Tengo carbón. ¿Cómo ya? Porque tengo 64 palos. ¿Anotaron las coordenadas de donde están? No. No tenlas. No, acá no hay nada. No. No. ¿Pueden ser colaborativas? No. Uy, Vanessa, te salvaste de ojete, boluda. ¿Por? Me estaba tirando las flechas, las bolas. ¡Correte, el medio! Que estoy quitando el spawn. Yo voy a seguir seguramente minando hacia abajo, yendo para el otro lado. Pero en tierra normal. Ni nada. Porque... ¡Qué sueño que tiene Alexi! A ver, calcula, me levanté 8:45. Desayuné, me fui a hacer mi... a cobrar a las 10. Una hora casi en bicicleta, casi sin parar. Vine, me corté el pelo, comí y prendí. Dice que yo hago lo alto y él sopla en el micro. Y lo peor que todavía no pude dormir nada. En vez de dormir. ¿Por qué es directo en vez de dormir? Porque ya está establecido que el lunes y jueves es de esto. Y lo hace en la noche. No hay nada. Rayos. Sí, ya sé que lo puedo hacer en la noche, pero... Yo no puedo. Bueno. No, hay dos, Rami hay dos, Rami hay dos, Rami hay dos. No, me remuero, Vanessa, sal de ahí. Ahí está.
Estoy reviviendo. ¡La puta madre! Puto. A ver, chupame, ¡ah! Ven acá. ¡Vení, maricón! ¡Ah, me quemó, hijo de puta! Igual los cofres más falso esto. Yo voy a la parte donde está las el video. Papas están. Yo aprovecho para responder lo que lo poco que se llevaron. Poco y nada. No sé. Sí, lo poco y nada. Oh, hay una caca, ah, no está definida. No hay nada. Ni un cofre hay. Ni siquiera hay en este verruga. No. Buena suerte, tú bien. No hay nada acá arriba. No hay nada. Al pedo me morí por. Casi me muero. Papa venenosa, papa. Para fue. Bueno, no va a acabar la comida. Se va a ir dentro de nada. Este es el cofre de las boludeces. Y yo voy a tratar de ir bajando. La varita. Blas. No hay nada. No puede ser. Alex, ¿estás en el Nether? No, volví a la tierra normal. ¿Y las coordenadas del portal? Si mal lo recuerdo, eran. Sí, 300. Oh. Menos 306. 74 menos 10. Bueno, vamos a seguir bajando. Voy a aprovechar para seguir ampliando, para ir bajando. ¡Ay, mi espalda! ¿Está hecha mierda? Sí. Estamos en vivo por ESPN. Y la concha de tu madre, Lanús. Bien, ya tengo para poner esto. Todo el primer tiempo piloteándolo y nos meten de gol a los 44. Me quiero cortar los huevos. ¿Dónde está la base del pendejo este? Ya sabes dónde. No. Anótalo en el libro. Vaya, yo qué sé. Rodeas por la derecha el río. Y llegas. Bien, ya tengo piedra luminosa. Aleluya. ¿Dónde está? Puedo llegar de la tuya a la de Romy, pero no de la de Romy a la tuya. Y si camino. Duerme es muy feo. Y si camino es el mismo. El camino es el mismo. Te dejo un regalo de no sé cuánto de madera ahí tirado enfrente a tu casa. A ver, voy. Acá hay hierro, excelente. Vamos a limpiar. Vamos a ir subiendo, vamos a ir quitando un poco después de piedra del frente porque viene a chocar el techo. A ver. ¿Dónde me dejaste? Afuera de la casa. Por los cultivos. Voy. ¿Por dónde está el cultivo de papa? Por ahí.
Listo. Gracias. Bueno, me voy a dormir. Vamos a dormir. ¿Eso de día? Sí, es al toque. Cuando se duermen los tres, automáticamente cambia. Hay dos creepers en mi casa. Mátalos. Y los tengo que sacar. Ya. En este momento 14:43, en un día en el que se despide el sol y el clima bueno. Y vos dirás por qué. Bueno, porque resulta que el clima dice que va a llover todo el fin de semana, desde mañana. Hacer así, no, ¿qué pasó? ¿Qué? Increíble. Fui yo, okay. Estoy matando los dos creepers que había en mi casa. Bueno, haciendo que apreten. Por cierto, gracias a las personas que están viendo el directo, que vengan sobre todo desde parte de Streaming Grow. 10 espectadores, Alex. Se agradece en serio, de verdad. A ver. Después de 3 días Alex, malos, sí. Cangielo del éxito de Survival. Para la siguiente persona que entre, déjalo entrar, bueno. Muy bien. Se lo hacemos, dale. Próxima, o sea, primero. A la próxima persona que. Que entre, que quiera jugar Minecraft, se le pasa el server. Eso quiso decir. ¿Qué? ¿Qué fue ese acto? Me remangó la dicha. Vamos, vamos. Seguimos. Que partí la pierna. ¡Ah! No, qué chica. Pero de planta. Ay, Dios. Y nada. Y que la gente, a ver si la gente se asume que tiene preguntas, si lo que sea. ¿De dónde está? Tire ideas también de qué hacer en un. ¿Dónde estás? En la mina a domicilio. Pueden venir si quieren, pueden minar. No, lo peor es que no lo agarró, creo. Ah, sí. No te dejes piedra por ahí. Y adivina qué acabo de encontrar. Algo que me voy a robar. Por cierto, hay una mineshaft acá abajo. ¿Una qué? ¡Mina abandonada! Esto quería yo, ¿viste? Esto quería yo. Ah, no hay nada en tu mina de pija. Sí, porque recién llegamos. Pará. Tengo redstone. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás con lo?
Listo. Y me quedo con el arco. No tengo espacio para la piedra. Aquí hay un montón de hierro. Bueno, y el hierro que estoy sacando es espectacular. Tengo cristal, amigo. Es que tenía una banda de cristal. Sí, yo lo que me encantaría saber es qué carajo se hace esta columna de grava acá. ¿Se escucha en el micro o no? Sí, que estás masticando, sí. Ah, o sea, se me rompió el pico. No, pendejito de mierda. Listo. Ah, ok. Muy bien. Gracias. Vanessa. ¿Por qué canjeaste su rival? ¿Vos boba? Estás sorda también, tú, ¿verdad? No. Ponele que sí. Pero no sabemos. Ah, esta era la primera. Para ayudar, para eso lo canjeó, para ayudar. Listo. Cualquiera menos es la Char. ¿Por qué? ¿Y por qué eres moderadora de tu coso? Mal, perdón. O sea... Yo lo que me apunto es para qué me pusieron piedra delante. ¿Quién puso piedra? Mi entrada tenía piedra, no se hagan. Yo estoy abajo de la cueva robándote todo el hierro. Yo estaba en mi casa. Así, buscando arena para filtrar. No, toma, ese te lo doy. ¿Qué es? ¿Un vidrio? Ah, me puede hacer falta, gracias. Sí. Vidrio, de nada. Está re abajo, está. Mira. Me da la mandíbula en masticar. Es la idea. Hierro. Me llevo la papa y ¿cuánto hierro tengo? 40. Muy bien. Alto X-Ray, que es mi lag. No. La mierda. ¿Qué cosa me puede sobrar acá? ¿Qué? No, para el cofre de lo que se no, está. Estamos por abajo. Me sacan esto encima. Esto. ¿Alguien que me quiera comprar un McDonald's? No. ¿Qué? ¿Un McDonald's? Sí, tengo hambre. ¿Te pes- no ¿Para qué te pensás? ¿Que es barato el McDonald's o qué? Sí. Sí, no, no puedo comprarte una empresa. Oh, una hamburguesa de McDonald's. Ah, ahora sí. No, está muy caro. Ay, me perdí. ¿Cuánto cuesta una hamburguesa de McDonald's ahí? Combo, un huevo y medio. Sí, fácil. Y simple también. Combo te sale, mandame, ya te digo. Sí, no, sí. Simple también. El combo te sale 55 quetzales. ¡No! ¿Cómo que 50 y...? Nah, aquí vale 30 el combo. A ver, tú... Como 30. Re barato. A ver, ¿cuánto cuesta la tipo la cajita feliz, la Happy Meal? Ay, esto debe salir como... No sé. Mira. Como 27 que sale por ahí. ¿Qué vale 30? Esos son los precios de memoria. Bueno, no sé, capaz que sale 200 pesos igual. Sí, no sé, a ver estoy buscando todo, cuántos pesos, pero no encuentro nunca la mierda. Compro. Sí, no encuentro compro nada. La cajita feliz. Ese, sí, no sé qué es. Como doble cuarto de libra con me van a matar, me van a matar. Yo no sé qué carajo tiene la cajita feliz. No sé qué es lo que tiene adentro. Aquí tiene yogurt, hamburguesa, sí. Nuggets o. Hamburguesa o pollo. Papa frita.
la papa, el agua. Bueno, acá no te trae agua. Acá... Bueno, sí, el agua sí, pero hay una parte en sí. O sea, jugo. Sí. Y el juguete. El juguete, fruta, yogur. No sé qué más. Ya vengo. Dale. Esta mina está vacía, Alexis. Y si te choreaste todo lo que hay. Te llevaste todo lo que había, no me vas a dejar nada. Te conozco. Es más, voy a empezar a pedir tributo. Ah, te doy la mitad del hierro. A ver. Me antojaste de saber cuántos debe salir un... Treinta. Bárbaro, gracias. Y qué más. Y la mitad de los palos. ¿De los? Palos. Excelente. Necesitaba hilo, sí, dame hilo. El hilo me va a servir para hacer cosas. Arcos. Vamos a ir antorcheando un poco. ¡Ah! Pará. Espérate, tengo menos de la mitad de la vida. Listo. No había nada, dice, mirá, mirá lo que encontramos acá. Toma. Ay, amigo, te comparto. Mundo, vamos a hacer lo siguiente. Sé para vos. Todo el mundo se va a Telegram, ¿viste? ¿A Telegram? No, mira. Yo lo tengo, pero está abandonado. No sé ni cómo es Telegram, yo ni me acuerdo. Es lo mismo que WhatsApp. Es lo mismo que WhatsApp. Pero para computadora. Alex, ten... ¿Cómo para computadora? No, es celular. Ya, conseguí pedernal. Yo te di el pedernal. Ah. Estúpido eres. Tepete. Ten piedra. Tengo un montón de piedra. Sí, pero yo no quiero piedra. Dale, que te va a servir la piedra. F. Hijo de puta. Se escuchó. Se escuchó el grito y la explosión. Lo malo de Telegram es que no tiene tipo para publicar historia. No, es una cagada. Te pete coso y te doy algo. ¿Ah? Que acabo de encontrar, Romy. Chicle. Chicle me vas a dar. Acá. No. No me da nada. Acá abajo. Pero que no veo, te estoy diciendo. Tengo todo negro. Poneme una antorcha. Venga. Está. 6. Lapis lazuli. Es rosa y sabe a fresa. Sabe a... ¿Qué carajo? ¿Nunca viste el reclame? ¡Es cosa! ¡Sabe a fresa! Ay, no me suena. No. En serio, la reconcha de tu madre. Pensé que era fresa sabor a vainilla, hijo de puta. No, yo prefiero que sea sabor a menta granizada. Dice, así nomás. ¡Oh, my God! Jorge, gracias por sumarte a esta comunidad. Bienvenido. ¿Igual de qué era esto de Nesquik? Sí. ¡Nesquik! ¡Nesquik, sabor fresa! Es rosa y sabe a fresa. Taca, listo. Más antorchas. Hay cosas muy bien. Que nunca cambian, que siempre serán igual. Gracias a quien sacó su mar, ¿cómo se quién es? Lunar Keyboard Head. Ok, muchas gracias. Ah, oh, sí, papá. Está... Se cayó la lava. ¿Pues para qué eres? ¿Dónde estás, Vanessa? En la lava. ¡No! ¡Uy! ¡Oh!
Oro. Casi me muero. De hecho, me iba a acercar más porque sabía que te ibas a hacer TP. A sonrisa de puta. Pero nadie pica el hierro en esta sala, boludo. Pregúntale. Tengo 30. Yo tengo 22, 40 de hierro y 10 de oro. No sé para qué lo voy a usar, pero bueno. Solo llevo un amigo, sin antorcha, boludo. Acá hay un montón, boludo, acá hay un montón a ver, más. Trae mis tontos. ¿Eh? ¡Romy! ¿Qué? Thank you. No, pará, hija de puta, ¿cuántas tenías? Más de 64. Bueno, no tenía. Fueron aquellas promesas. ¡No! ¡Mira lo que encontré! ¿Quién encontró? ¡Restones! ¿Quién? Ah, Mainopel. Yo no sé usar redstone. Lo encontré antes que Kakashi. Vea. ¿Quién? ¿Takashi? Yamazaki, Yamazaki, Yamazaki. El video que vimos, que tomó 3 horas en encontrar el redstone. Ah, verdad, sí. Voy a llevar los rieles. Voy a dejar en este rincón lo que no ha sido. ¿Qué es esto y esto? Okay. Ah, bueno, ya está. Uno. Voy a hacer una montaña rusa en mi caso. Ya me dio asco el chicle. No, no es mi. No es mi problema. Oro. Acá encontré mucha. Ya tengo casi que la mitad de la comida que me diste, Romy. La mitad. Bueno, ¿qué te va a tener hambre? Encontré lava al fondo. Muy bien. Colacao. Colacao. Venga todo con las palmas del colacao. ¡Ah! ¡Ah! Lo sentí en mi espalda, amigo. Ay, tu cara. ¿Qué pasó? Uy, un creeper. Me explotó. Tengo más lapislas. A ver cuánta gente se acaba de morir por el tema de ese susto. Yo te bajé todo, pero aún así el grito es fuerte. Bueno. ¿Qué hay acá? Ah. Agua, me tira, conchillera el agua. Vamos a hacer esto, esto y... Pero pete mal. No, Vanessa, no. Muy bien. 5. Ya me entendió. 1. Y el otro que dice muy bien. Y acabo de encontrar cofres. ¿Y qué tenemos acá? Semillas de zapallo, de remolacha y una etiqueta. Zapallo. Calabaza. Zapallo. Calabaza. Una cosa es calabaza, otra cosa es zapallo. Misma cosa. Esto no lo necesito. Hay muchas vías. Llevo el oro. Y estoy chorreando todo el rojo. Tengo aire. 2 etiquetas para vos. Vamos, mis perros van a tener nombre. Xiaomin y quién más. Uno se va a llamar perro y el otro perro. No, a Bombiul déjame la, a mi mujer. No, callate, cerrar los hocicos, mi amigo. Emma, tendría que discutir. A vos te puedo discutir, a Marta no muerte ya tiene cosas, que se dejen echar las bolas. Con Bombiul, que me deje libre. ¡Ah! Fueron aquellas promesas. Calculo. Buah, amigo, tengo un montón de hierro ya, tengo 30 y 40 de hierro. 30 y 40. 40, es que tenía 39 y justo ya. Y de carbón, yo, a ver, yo tengo casi 2 stacks de carbón, 17 de oro y 51 de hierro. Y acabo de encontrar redstone. Tengo 3 etiquetas, Romy. Acabo de encontrar el innecesario redstone para mi vida. Tengo 3 etiquetas. Otra, bueno, para tu perro, que lo tengo. Se murieron. Sí, ya sé, lo matamos. ¿En serio lo mataron? Sí,
¿Para qué lo mataron? ¿Para qué los mataron? Porque estaban de hartantes. De hartantes. Estaban como perros tú. Del Minecraft, de hartantes. Ya, mira. Pará. Che, en serio, gracias a la gente que está todavía en el. En el directo. Mira, graba. Graba. Que quede claro, no manden los cosos de agua porque el agua me lo estoy haciendo todo con tal de no dormirme. Que me estoy haciendo. Me vacié dos botellas de agua en este rato para no dormirme. Al tequeleto que me salió. Comételo. No. Mira lo que encontré acá. Lápiz azul y carbón y diamantes. Hijo de puto. Diamantes. Bueno, que encontraba diamantes 2 años después de que empezó. Está bien, pero yo lo encontré en un cofre. Lo encontré el primer día. Bueno, pero tú jalaste el que era de coso. Y bueno, si lo encontraste y yo lo encontré, no es mi culpa. Punto era que tú no la agarraras, moderadora. Me encanta cómo se tiran los palos, ¿no? Para estos huesos, tengo un montón de cosas. Iba a decir algo y iba a estar re mal en el directo. Ah. ¿Qué capa estamos? La 11. Uy, necesito diamantes. 15. 14. Bueno, yo voy a tratar de ver si puedo volver a mi base. Me encontré más redstone. Así que agua. Me anotó con uno de hierro. Agua. Ya me dolió la boca. Tengo un montón de hierro ya. Tengo 54 de hierro. Estoy escuchando lava, así que acá tiene que haber lava. Pará. Acá hay porquerías que no me sirven. Un carrito no me sirve. El granito tampoco. Las vías menos. ¿Cómo que no? Así conectamos las casas, Alex. Mal. Hacelo si quieres después, fuera. Me pica la nariz. ¡No! ¡Casi me mato! Alto grito. Mal. Ay, Dios. Por fin encontré el diamante en la propia pared, no suelto. No, Vanessa, la concha de tu pija. No, pero tú acá se me empujaba. Buenas. Buenas, pues, cuidado. Ah, por re mal iluminado tiene acá. Diamantes. Ah, pero estás en la capa 5. Ponle el nombre que quiera, mira, mucho diamante. Tuvieron que pegarte, bruto, dijo el chavo. No encuentro nada de diamante. Yo tampoco. Por algo estoy siguiendo a Alexis. Yo estoy buscando la forma de volver a subir arriba. Y yo la forma de robarte los diamantes. Me ponga X-Ray, dice. ¿Y para qué querés robarme? Si conseguiste diamantes. Volví de vuelta a la mansion. Puta. Pero hay que dar el ejemplo, no hay que robar las cosas de otro. No, te voy a robar lo que está en la mina. Le ponemos X-Ray y podemos ver.
¿Dónde están los diamantes? Así no te roban. Ray. Listo. Pasito a pasito, yo pucha. Opa. Yo sé que la gente me va a matar por lo que voy a hacer. No vayas a picar hacia arriba. Pero tengo una gana de hacer un pico de oro simplemente para no usar el hierro. Y es más rápido picar con el de oro. Pero no, pero te dura nada. Pero es más rápido. A ver. Pero si hay raíles de redstone. Me queda justo para hacer un pico de oro. El ciudadano de mi basura. Oh. No encuentro diamantes, me rindo. Yo tampoco. Uy, ¿eso qué fue, amigo? ¿Ya se fueron? Son ruidos del puente, pero es re raro. No. No me puedo quejar que encontré de todo hoy. No me puedo quejar, la verdad. No, no, pelotuda del orto, salí. Yo media hora tratando de empujar a alguien a la lava y nadie cae. Eso es re dañina. Ah, basta con las mallas. Harta estoy. Vamos a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Voy a dejar el directo hasta acá. ¿Cuánto lleva de directo? Ese es el problema, no puedo saber la hora porque acaba de haber un pequeño inconveniente. Ya, llega la piedra madre, boludo. Así que, nada. ¿Cómo así? No te, se agradece ya, mucho. No te escucho. Ahora les explico. Gente, gracias por todo lo vivido. Estamos muy bien. O sea, por todo lo que se vivió. Económicamente. En este directo se hicieron muy bien las cosas. No puedo. Es que no me. Es que por algún problema no me carga. Ay, me parece que otra vez hay problemitas con el señor Twitch, porque no puedo ver absolutamente nada y no cargan los mensajes de ningún lado. Así que lo mejor que puedo hacer. Es morir. Bye. Es pasar. La gente, ahora recién. Me termina de cargar. Pero bueno. Ya está, aparte como ya tengo un montón de cosas, tengo que seguir moviéndome y demás. Y tipo 4 no se puede dar, así que lo vamos a hacer, a dejar así nomás como está. Bueno gente, gracias por todo y nos estamos viendo prontamente. Hasta luego.